No sé por qué vuelvo. No tiene mucho sentido volver después de 8 años o casi 9. Volver a un lugar que ya no existe. Sigo haciendo cosas sin pensarlo demasiado, sin medir las consecuencias. Más o menos como vos. Las leyes de la genética no fallan, diría mamá. Cuando le dije que me venía, me miró como si estuviera enfermo. De formación profesional, supongo. Pero no hizo preguntas. Entendió menos cuando le dije que volvía mañana, que ni siquiera me iba a quedar una noche. Entendió menos o entendió todo. Con la vieja nunca se sabe. ¿Para qué voy a gastar guita en hotel? El micro llega por la mañana temprano y se va a las 10 de la noche. Tengo 12 horas de viaje hasta Buenos Aires para polillar y casi todo el día para pedalear unos cuantos kilómetros y tratar de saber por qué vine. Turista no soy. Los paisajes no me emocionan. De la gente conocida no queda casi nadie. Amigos ninguno. A lo mejor vengo nada más que para hablar un rato con vos. Para contarte algunas cosas que me pasaron. Para decirte lo que pienso hacer. Estoy en una edad de mierda en la que estás obligado a tomar decisiones. Y justamente lo que menos tenés ganas de hacer es tomar decisiones. No te preocupes. No vuelvo para saber quién es mi padre. Ni para conocerte realmente. Ni para descubrir tus zonas oscuras. No va por ahí la cosa. Siempre fuiste un tipo transparente. Sólido como una pared. Pero transparente. Y si a veces no te entendía, no era culpa tuya. No era culpa mía tampoco. Era muy chico para entender algunas cosas. Cuando empecé a entender las cosas de los mayores, fue porque sin darme cuenta había dejado de ser chico. A lo mejor vine para acordarme bien de todo lo que pasó aquel invierno. Me gustaría conocer tu versión. Yo conozco solo parte de la historia. Algunas cosas las viví, otras las escuché o las espié. A lo mejor vine porque me di cuenta de que se me estaban borrando y me dio bronca. No se puede ser tan imbécil. Hay cosas de las que uno no puede olvidarse. No tiene que olvidarse. Aunque duelan.
¡Hacete loco, pibe! Si quieres matarte, hacete patear la cabeza. Estoy entrenando para las fiestas. ¿Te llevas todo esto al hotel, nene? Un momento. ¿Cómo te llamas? Ernesto. Yo soy Hans. Voy a pedirte un favor. Aquí dentro hay unos aparatos muy delicados que se escoñan con... que se estropean con mirarlos. Procura evitar los baches. Y si se te cruza un tren, un avestruz o una liebre, tú como si nada, ¿de acuerdo? El tren pasa los sábados y ya llegó. Y avestruces no hay. Quedan las liebres. Y los baches. Y los baches, sí. No se preocupe. Gracias. Esto es para tu madre. Cada vez le mandan menos. ¿Se puede alquilar un coche por aquí? Ya está todo arreglado, le doy uno mío. No, tampoco es eso. Y si cambia de idea, no se siente cómodo en el hotel, se viene a mi casa, en lugar de sobra. No, no quiero incordiar. Si fuese por un par de semanas todavía, pero es mucho tiempo, acabaría usted echándome. Jamás, no te vale oro. ¿Sabes eso que es mío? Las piedras son mías. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Déselo, eso no es mío. Eso no es mío. Te dije, tarado, que eran mías. No insulté, nene. ¿Llevas piedras ahí? ¿Me enseñas una? ¿Juntas piedras tú? ¿Eh? Muy bonita. Yo también junto piedras. ¿Para qué? Vivo de eso. Toma. Un día de estos me dejas probar lo del tren. ¿Eh? A ver si la gano. ¿Vale? Vale. Un turista. Acá no vienen turistas. No, es un geólogo alemán que vino a trabajar para Andrada, a buscar petróleo o algo así. Es alemán, pero habla como un gaita. Si llegas a tener otra pérdida, te acostás y me mandás llamar. ¿Mm? No te hagas la fuerte. ¿Estamos? Tomás media pastilla de estas al día y en 2 semanas nos vemos. Gracias. De nada. Patricia. Te traje las muestras. Menos mal que todavía me queda algún amigo. Guárdalas en el armario. Hola. ¿Sabes que a mí todo este asunto del petróleo me suena a delirio? Yo te digo lo que se dice. Sea como sea, si está metido nuestro querido concejal Andrada, seguro que es algún asunto turbio. A lo mejor ni siquiera es geólogo. Puede que no. Guita tiene, me dio 20 dólares de propina. Si tiene guita, no es geólogo. ¿Qué vas a hacer con tanta plata? ¿No les hace falta? Guárdala. O cómprate un perfume, así dejas de usar el mío. ¿Qué haces? ¿Vas a misa? Ya vengo. No te metas. Hola. Hola.
¿Tu hermanito cómo sigue? Mejor parece. ¿No vas a entrar? No hay misa. Igual se puede rezar. No soy católico. ¿Sos judío? No, yo no. Mamá es judía. Papá no. ¿Y vos qué sos? ¿Qué sé yo? Nada. Algo tenés que ser, ¿no crees en Dios? No. Mirá que sos raro, ¿eh? ¿Te quedás? Te veo después. ¿No querés entrar? Dale, no tengas miedo, si no te va a pasar nada. Cortala, Nelda. Aunque sea para pegarles un susto a tus viejos. Quiero decirles que el padre Damián pide que lo disculpemos, pero no podrá venir a dar misa hasta las fiestas patronales. Avísenles a los que no están y hagan una lista con los chicos que quieran bautizar o tomar la primera comunión. Los que quieran casarse, aprovechen para pensarlo mejor. Y si alguno tenía intención de morirse, va a ser mejor que se olvide por ahora. La cooperativa se reúne en el galpón. Les pido, por favor, a los que tengan que reponer algo, que retiren solo lo indispensable, ya que no tenemos dinero para comprar nada hasta después de la esquila. Y la cosa viene un poco complicada. Mario les explicará. Es mejor y tiene más vitaminas. A su edad, el azúcar no le cae nada bien. A mi edad no hacen falta vitaminas. La miel con el mate no va. Bueno, me va a tomar estas pastillitas, don Gregorio, ¿eh? Una por día. Le van a hacer fenómeno. ¿Sí? ¿La va a tomar? Los cabrones pueden presionar, pero no hasta el punto de sacarse la careta y que todo el mundo se dé cuenta que son ellos los que mandan. Yo les pido que aguantemos un poco más. Si alguno tiene un problema, lo vamos a tratar de arreglar. No podemos demorar la esquila. No se puede, don Mario. Yo no digo eso. Hagamos la esquila, pero guardemos aquí la lana. La fuerte de Andrada no es mal. ¿Cuánto podemos perder? ¿Un 10, un 15? No, yo calculo un 30%, tal vez más. Bueno, será. Pero es mejor tener la plata en el bolsillo ahora y no dentro de un mes. ¿Y si dentro de un mes no quiere comprar? No creo, pero bueno, ese es el riesgo. Es el precio para no dejar que nos toquen el culo. Haz lo que mejor te parezca, Juan. Esto es una cooperativa, no una cárcel. Si querés abrirte, pues... mala suerte. Perdone, don Mario. El doctor Andrada quiere hablarle. Dice que diga cuando le viene bien acercarse por la estancia, que él lo espera. ¿No le dijo para qué era? Negocios, dijo. Urgente, dijo también. Dígale al doctor que me va a tener que esperar unos días. 20 o 30. Hasta que sus amigos digan cuál va a ser el precio de la lana. Entonces hablamos. Está bien, así se lo voy a decir. También me mandó un mensaje para usted, don Juan. Que cuando pueda vaya a retirar el cheque. Si puede ser hoy, mejor. No voy a ir, Zamora. Decirle al doctor que le vendí mi lana a la cooperativa. Que va a tener que hablar con don Mario para lo que sea. Se lo digo, pero no le va a gustar. ¿Me estás amenazando? Yo soy hombre de paz, don Juan. Se lo digo como amigo. Se agradece, Zamora. Pero que yo sepa, vos no sos amigo de nadie. Guardate tus consejos. Gracias, Juan. Yo creo que nos va a salir bien. Andrada tiene que comprar porque a su vez tiene que vender. Para vos. ¿Por qué me lo das? El llamado de la selva. Lo tengo repetido. Gracias. Es muy lindo. Es de un perro. En Alaska. Te va a gustar. Cuando lo termines me contás. Yo no sé leer, Ernesto. No la guardes, Ernesto, porque no es tuya, ¿eh? La vas a devolver. El tipo se equivocó. Mamá dijo que estaba bien. ¿Qué? ¿Qué dije yo? De la propina, que la guardara. Mamá también se equivocó. El tipo te dio esa cantidad porque no tiene la menor idea de cuánto vale la guita. Es como si lo afanara. Además, es propina. ¿Por qué tenés que aceptar propina? ¿Eh? Cobrar lo que tengas que cobrar, pero no aceptes limosna. Tienes razón. Aguantarte, nene. A veces hay que saber perder. Eso no quiere decir que puedas usar mi perfume, ¿eh? ¿Qué perfume? ¿Qué? ¿Perfume? ¿Quién dijo perfume? No, no sé. Pongan la mesa que esto ya está, ¿eh? Cada vez estoy peor del oído yo.
Permiso. Chao, Ernie. Que descanses. ¿Por qué no te desvestís y te metes en la cama? Es muy tarde, tenés que dormir. No tengo sueño. Después andás como boleado y no sabés lo que haces. Estás durmiendo 3-4 horas, te vas a sentir mal. Chao. Hasta mañana. Durante 3 días. Muy bien. La lluvia cayó intensamente durante 3 días. Sujeto de esta oración. La lluvia. Muy bien. Cayó intensamente durante 3 días es el... Muy bien, predicado. La lluvia, ¿qué pasó con la lluvia? A ver, ¿qué hizo la lluvia? A ver, presten atención. ¿Eh? Papá. Hay un verbo acá, ¿cuál es? Papá. Sí. Es el teólogo. Vos venís conmigo. Sigan, terminen de copiar ustedes, ¿eh? Después también. Buen día. Buenos días. Perdone, no era mi intención colarme hasta aquí. Está bien, me he cuidado. Es que ando un poco perdido. Voy bien para el Valle Bermejo. Está bien. El camino pasa por el medio del pueblo. No, no voy al pueblo. Tú eres el... ¿Qué haces por aquí? ¿Vienes a la escuela? No, vivo aquí. No tengo más remedio. Es mi hijo. Ah, pues lo tienes crudo, ¿eh? Hablo de faltar a clase, quiero decir. Pero no, no voy al pueblo, voy al valle, a los campos de Andrada. Hay un desvío pasando por el pueblo, unos 10 kilómetros más o menos. Pero con eso no entra, ¿eh? No hay camino. Le haría falta una doble tracción. Llegaré hasta donde pueda, tengo buenas piernas. Ernesto, quería decirle algo. Permiso, tengo que seguir con mi clase, ¿eh? Gracias. Bueno, se equivocó. Me dio de más. Te di lo justo, te lo ganaste. Sí, pero esto es propina. Y yo cobré por mi trabajo. No lo puedo aceptar. Está bien. Perdona, no quería ofenderte. ¡Vamos! ¡Venga! ¡Corre! ¡Qué buena! ¡Venga! ¡Corre! Que ha llegado el momento de meterme el orgullo hispánico en el culo y aceptar vuestra sugerencia. Os alquilo al caballo. ¿A quién? ¿A Dumas? Dumas nos alquila. Le podemos preguntar a don Cosme. ¿Tiene alguno que valga la pena? Y el Dandy, los demás están todos para hacer salchichas. Lo puedo tener aquí, porque el hotel está bien, pero establo no tiene. Bueno, yo te lo cuido. Vale, pues pídeselo por 2 meses, o 3 o 4, tal vez, no lo sé. ¿Y qué vas a hacer en el valle, Hans? Petróleo. El concejal Andrada está convencido de que en sus tierras hay petróleo. Un delirio. Bueno, si no hay nada, yo trinco la pasta y me vuelvo a Madrid. ¿A Madrid? Yo soy de Madrid. Coño, no me digas. ¿Y eso? Estuvimos en Madrid 8 años. Él nació allí. ¿Y dónde vivíais en Madrid? 4 Caminos. Ah, yo estoy al lado de la Plaza de Castilla, la colonia del Carmen. Hola. Ana, mi mujer. Ana, el amigo es Hans. Hans Mayer. Hola. Los amigos de Andrada no son bienvenidos en esta casa. Hola. Bueno, no soy su amigo, solo trabajo para él. De todas formas, ya me tenía que marchar. Me prestan los pantalones. Hombre, claro. Bueno, si es verdad lo que dice, no hace falta que se vaya, discúlpeme. Aceptado las disculpas, pero sí, me tengo que marchar. Toma.
es una propina. Es por haberme salvado de las arenas movedizas. Adiós. Adiós. Chao. Chao. ¿Qué hizo? ¿Te besó la mano? No, me hizo así. ¿Y así saludan en España? ¿Las princesas? Tu madre es una princesa, no te lo había dicho, pero yo he perdido mi palacio y este hombre me ha descubierto. Y no sé qué hacer con mi vida. Dejale las riendas flojas. Manéjalo con las rodillas. Muy bien, ¿qué más? No lo tiranías mucho porque se empaca. Bien. Lo que más le gusta es trotar, así que de vez en cuando hace la trotar. Bueno. Y no le tengas miedo, ¿eh? Porque si le tienes miedo, se da cuenta y perdiste. Bueno, ¿y cómo eres tú que se llama? Dandy. No, pues si le gusta que la llamen por su nombre. ¿Y para qué ande? Taconealo. Hala. ¡Hola! Privilegios de clase. Entre los niños bien siempre estuvo de moda tomar clases de equitación. Día. El patrón está en la ciudad. Hasta mañana no vuelve. Pero si cambió de idea, puedo llamarlo por teléfono. No, no vengo a vender la lana, no. Quería hablarle de su hija. ¿De Luciana? ¿Cómo no? Diga. Me dice mi hijo que no sabe leer. ¿Nunca fue a la escuela? No. No, desde que murió su madre, tiene que hacerse cargo de los chicos, de la casa, de la comida. Cuando puede, le da una mano aquí a las mujeres. Se gana unos pesos. No son muchos, pero ayuda. Ella es muy buena, muy trabajadora. No puede andar perdiendo el tiempo. No sería cuestión de buscarle la vuelta. Me gustaría que viniera a la escuela, aunque no sea todos los días. Hasta que aprenda a leer y escribir, nada más. ¿Ella se lo pidió? No, pero no creo que diga que no. Lo que ella diga no cuenta. El que dice que no soy yo. Samuel, usted es un buen padre. No es fácil para un hombre solo sacar adelante a los chicos como usted lo ha hecho. Pero algún día se van a tener que defender solos, van a tener que pelear para ganarse el mango y ahí se van a acordar de usted. Cualquiera puede conseguir mejor trabajo que un analfabeto. Cuando Luciana sea mayor de edad, el patrón la va a poner de encargada como lo fue su madre. No tiene por qué andar por ahí buscando un trabajo mejor. En ningún lugar va a estar mejor que aquí. Lo que fue bueno para su madre va a ser bueno para ella. No le meta ideas raras en la cabeza, don Mario. No se meta en mi vida. ¿Es muy difícil enseñar a leer? Si el otro quiere y uno tiene paciencia, no. Si vos me decís cómo se hace, yo le enseño. Está bien, pero que no se entere el viejo. Si Zamora te pesca, te va a sacar a patadas en el culo. No se va a enterar. Lo más importante es tratar de que el alumno no se aburra. En este caso, tu alumna. Podés usar el libro que le regalaste. Pero no estén siempre leyendo. ¿Y qué hago? Algo se te va a ocurrir. Turbia de la esmeralda. Y aquí tenemos la abuela de transistor. Piedra de galena. Es como si tuviera un japonés pequeñito dentro, ¿sabes? Tiene unos cristales que le hacen sensible a las ondas de radio. O sea, con una aguja, unos cablecitos y un poco de paciencia, pues puedes escuchar la radio. Vamos. ¿Nunca tuviste problemas? Unos cuantos, por suerte. ¡Hostia! Perdón, hermana, pero esta guindilla pica con rabia. No son guindillas. Es un ají redondo pequeñito, muy picante. Un puta parió, le dicen. Puta parió, pues ya han quedado cortos.
Por suerte el cura viene pocas veces. Me han llamado la atención, pero nada más. Pero si quieren pueden echarme de la congregación. Va, usa hábito porque es novicia. No uso hábito porque siento que pone distancia. Es como decirle a la gente, ojo que yo no soy igual a ustedes. Y eso no tiene nada que ver con lo que yo pienso. Si es novicia, todavía tengo una oportunidad. Soy monja, hecha y derecha. Dice eso para tenerte a raya. Aunque las monjas también pueden colgar los hábitos. O levantárselos. Cada vez que aparece un tipo que vale la pena, organizan una de estas cenas para engancharme. Pero no lo hace porque me quieren, sino porque son ateos y anticlericales. Pero es muy guapa, Nelda. Cuesta creer que estés casada solo con Dios y con nadie más. Te mató, Nelda, y con un caño te dio, ¿eh? Dale, tira la chacleta. ¿Qué hago? ¿Dejo todo y me voy a España? Un momento, que yo todavía no he prometido nada. Es una propuesta circunstancial. Sí, claro, un polvito. ¡Ey, che, no seas bruto! Ernesto, no escuches. Hablando en serio, Nelda, ¿por qué te metiste monja? Ya no advierto en ti ningún rasgo de misticismo histérico. Ah, otro hereje. Si no fuera monja, no podría hacer lo que hago. Me hubiera gustado tener una familia, pero bueno, entre la familia y la gente, elegí la gente. ¿Y nunca te ha pasado que, pues digo yo, nunca has sentido nada por nadie? Enamorarme, dice eso. Sí, creo, una vez, pero preferí no enterarme. Se enteró, pero le dio pánico. Pánico de ser tu cuñada. No te des por vencido, Gaita. Ay, pero si no tiene chance, si algún día cambia de idea, no va a ser con un hombre casado y con cuatro hijos. Pero coño, Sol, ¿cómo sabes que estoy casado? Hombre, si a tu edad no estás casado. Es que soy marica, estoy trastornado, ¿no? Bueno, ni lo uno ni lo otro. Muy cuerdo no estoy, pero casado sí, dos veces. Y divorciado. No tengo hijos. Fíjate que me jode no tenerlos. Ahora, no me importaría para nada reincidir contigo si me garantizas que tenemos una niña y que va a tener tus ojos. Buah, me parece que... Ernesto, no escuches. El loco está listo. Digo, si quieres pueden comer. Empecé a usar el Plaza porque estaba harto de repetir que no era alemán. Mayer Plaza va con Y. Sí. Suena bien. Mayer Plaza suena muy distinguido. Sí, suena a hotel de 5 estrellas. Ya no me preguntas si soy alemán. Ahora me dicen Hans del Mayer Plaza. Me paso la vida explicando que no alquilo habitaciones. ¿Mayer es judío? No, nazi. ¿Nazi? Nazi, sí. Mi padre era de la Legión Cóndor. Algún republicano le agujereó el avión y se tuvo que tirar en paracaídas. Pero claro, con las prisas se conoce que el hombre cayó mal y se le espachurró un poco la esvástica. Le llevaron a un hospital. Mi madre era enfermera y le tocó cuidarle. El oficial prusiano y la señorita bien se enamoraron. Para él se acabó la guerra. Desertó. Y a mi madre la desertaron. No quiero decir que su noble y adinerada familia le volvió la espalda. Yo llegué a destiempo, como siempre. Cuando nacían dos parias, no tenían un duro. Un mango. Hasta que cumplí la edad de Ernesto, 12, ¿no? Sí, hasta los 12 años las pasamos canutas. Muy mal. Entendí. Peor que mal. Hasta que un día murió el abuelo y no se sabe si es que no quiso o se le olvidó desheredar a mi madre. Fue maravilloso. Mamá era hija única y de un día para otro, millonarios. Compramos un piso en Argüelles, dos coches, una criada, una mucama. Pero se empezaron a aburrir. Al prusiano le dio por las chavalas, a la niña bien por la ginebra, mi hermano, 3 años menor, se hizo militar y yo anarquista. Descubrí mi vocación profesional eligiendo piedras para tirárselas a la policía de Franco. ¿Te hiciste desertor? No, hice la mili, no tuve cojones para desertar. Viene por otro lado. ¿Te hiciste desertor igual que tu padre? Repetiste la misma historia, desertaste de todo lo que se esperaba de vos. Hasta que mató al padre. Solamente entonces pudo ser el mismo y realizarse como persona. No, mi padre vive. No sabes en qué te metiste, Gaita. En 5 minutos más te demuestran que estás equivocado. ¿No te dijeron que aquí el psicoanálisis casero es más popular que el fútbol? ¿Eh? Vos pará con el vino. Recién empiezo. Dentro de un momento va a decir, el mejor psicoanalista es un barman. El mejor psicoanalista es un barman. Sí, pero... La palabra generadora es... llamado. Mudo, llama, dame, mide, copia hasta aquí. Para empezar está bien. Eso, ¿cómo era? Son Ángeles de la Cruz. Eso. Un departamento antiguo, con una luz bárbara, lindísimo. Y antes de eso vivimos casi un año en París. Pero como Madrid no hay. Buenos Aires. No, nada que ver. Objetivamente no puedes comparar. Ahora si empezás a meter los afectos en el medio es otra cosa. Yo no los meto, los afectos están. Pero también están en Madrid. Yo extraño más Madrid que Buenos Aires. Fuimos muy felices en Madrid. No sé por qué carajo nos vinimos. Nos vinimos porque nunca nos fuimos. Teníamos que volver, no había otra. ¿Estabais con los montoneros? Peronistas, nomás. Ni siquiera eso yo. Ni siquiera infiltrada. Los compañeros echaron a Mario de la facultad. Tenía una cátedra de sociología y lo rajaron. Por idiota útil. No vale la pena hablar de eso ahora. Después las cosas empezaron a poner más feas. Empezó a desaparecer gente amiga. Amigos cercanos. Una noche volvimos a casa y estaban los milicos adentro. Zafamos de milagro.
Nosotros zafamos. Porque a Ernesto lo engancharon. Ernesto era mi hermano. No tenía nada que ver con nada. Me estaban buscando a mí. Nosotros estábamos en Brasil en ese momento. Habíamos estado guardados en Buenos Aires y nos habíamos cruzado a Brasil. No le dijimos nada a mi hermano para evitarle problemas. Fue peor. ¿Qué iba a decir si no sabía nada, no? ¿Hago más café? Hans, cuando tengas un poco de tiempo me gustaría que les hablaras a los chicos. Que les des una clase, una charla sobre geología. Digo, sin apuro, ¿no? No, si acaso una charla, porque una clase yo no tengo paciencia para los críos. Además, esto de las piedras nos enseña como las letras o los números. Perdona la pálida, Hans, pero ya pasó. Ya pasó. ¿Mm? ¿La ya pálida? Pasó. La pálida, el mal rollo. Es el riesgo de caer en una cueva de ermitaños. Te gasta la oreja. Pero ya pasó. No te preocupes, ¿eh? No, no me preocupo. Y tú no te disculpes, al contrario. Yo creo que lo lleváis muy bien. Porque ¿qué tiempo hace que estáis aquí? ¿Tres años? Cuatro años. ¿Cuatro años en un sitio como este? Yo no estaría pálido, yo estaría cirrótico y hablando solo. No tiene nada de malo. Es un lugar igual que cualquier otro. Ni mejor ni peor. Eso sí es misticismo. Pero en vuestro caso es más complicado, porque yo entiendo Madrid, que dejarais Madrid. Pero ¿por qué Buenos Aires? Vosotros no sois hippies, ni verdes, ni monjes franciscanos. Era cuestión de elegir, Hans. Vivir como turistas en tu país o vegetar como profesionales de clase media en Buenos Aires. Nelda tuvo la culpa. Nos habló de lo que estaba haciendo aquí, de que se sentía sola, triste, abandonada. Y nos convenció. Eso es una vil mentira. Fue idea de ellos. Teníamos unos dólares ahorrados en España y con eso arrancamos la cooperativa. Levantamos el galpón de la capilla, financiamos las primeras compras comunitarias. Lo que hacemos es concreto, se ve, y eso te hace sentir muy bien. Se extraña, pero se aguanta. O sea que en estos momentos entre vosotros tres controláis la educación, la salud, la fe y la economía de Valle Bermejo y sus alrededores, ¿no? Dicho así suena peligroso. Por favor, no lo repitas porque podemos tener problemas. No controlamos nada, ayudamos un poco nada más. Detrás de esa modestia veo flamear las rojas banderas de la revolución. Proletarios del mundo, seguid nuestro ejemplo. Más que proletarios, ni siquiera campesinos. Algunos arriendan, pero la mayoría de los ovejeros de la cooperativa son pequeños propietarios. Yo hubiera preferido otra cosa, pero bueno. Algo es algo. Por algo se empieza. El reguero de pólvora, ¿no? El pueblo, la ciudad, la provincia, el mundo... Dios te oiga. Vuestro idealismo es acojonante. ¿Y eso qué es? ¿Bueno o malo? Es de otra época. De otro mundo. ¿Pero vos te crees que es de otro mundo? ¿Que los chicos mueran de desnutrición? ¿Vos te crees que vienen a la escuela porque quieren aprender? No, vienen porque aquí por lo menos comen una vez al día. Pero hay que ser realistas, coño. Esto es el sur de Río Grande, camaradas. Si no te importa, compañeros. Bueno, pero cuando repartieron el mundo, a vosotros os tocó la peor parte. Compañeros. Pareces un cura fascista, vos. Dios lo ha querido así, hijos míos. Jódanse y no chillen. Dios no, las multinacionales. No discuta con las chicas, Han. Son feroces, te van a masacrar. Si lo tienen merecido. Al final, estamos todos en el mismo bando, con los que perdieron. Yo no digo se perdió una batalla, pero no la guerra. Yo digo, si la guerra se ha perdido, por lo menos me quiero dar el lujo de ganar una batalla. Contigo sí que no hay quien pueda, ¿eh? Con Mario sí. Vos sos un machista, además. Primate. La guerra la ganaron los primates. La fuerza de la especie contra Cristo, contra Marx, contra Bakunin. La vuelta triunfal a la noche de los tiempos. Cada uno a su árbol y a luchar. Libertad, fraternidad, leches. Suena muy bien. Suena muy bien, pero es aburrido. Somos primates y no podemos cambiar. El riesgo nos hace sentir vivos. El riesgo, la aventura, la lucha por la vida. Nada nos divierte tanto como aplastarle la cabeza al que tenemos al lado y comerle el hígado. Eso sí, con un poquito de ajo y perejil, para que resulte hasta civilizado. ¡Vamos, papá!
Luciana. Luciana. ¿Qué haces acá? ¿Está tu papá? Los sábados recorre los puestos. No viene hasta la noche. No le digas que estuve. Te traigo unas cosas. Te voy a enseñar a leer, si vos querés. No sé, soy muy burra. No quiero que pierdas el tiempo. Hagamos la prueba. Ya te dije, soy muy burra. No, no es eso. Es que sos zurdo. A los zurdos les cuesta más. ¿No ves que todo está hecho para la mano derecha? Si fuera judía no tendrías problemas, porque leen al revés. ¿Escribís en judío también? Algo, palabras sueltas. Escribime algo. No, ahora no, otro día. Dale, sigue con eso. Me estás macaneando, no sabes. Da un papel. Lo canta mi abuela siempre. Shein bidi lebone, lichtik bidi steren. Es una canción de cuna o algo así. ¿Qué quiere decir? Linda como la luna, brillante como las estrellas. Dale, seguí con eso. Recién hecho. Gracias. Chicos, tomen despacio porque está muy caliente. A ver, si quieren más me piden, ¿eh? Ahí está. Bien. Toma, seguí sirviendo vos. ¿Y esta caja para qué es? Un teodolito. Su regleta, su trípode, se usa para medir, pero no sirve explicártelo. ¿Por qué no te vienes conmigo y te enseño cómo funciona? Pero no puedo, estoy en clase. Pues cuando termine está bien, ¿eh? ¿Te gustaría ser geólogo? ¿Se gana mucha plata? Ah, depende, como en cualquier trabajo. Un poco de talento, un mucho de suerte, un mucho de sí, señor. Si lo que te importa es el dinero, tendrás dinero. Serás un mierda de tío como yo, pero tendrás dinero. Arre. Que ya no vendrías. Tengo algo para ti. Mira. Un equinodermo, un fósil, para tu colección. Si buscas por aquí, vas a encontrar más. ¿Estos planos para qué son? ¿Andrea quiere hacer un dique? No, me los dio por si me servían para algo. Son de un viejo proyecto, ya no tienen ningún valor. Andrada no quiere agua, quiere petróleo. Le gusta el dinero, como a ti. Anda, ven, que te voy a enseñar cómo funciona esto. Camina con respeto. Estamos pisando el fondo del mar. Ven aquí. Mira por ahí. Núcleo externo, manto y corteza.
Seguramente a vosotros, como casi todo el mundo, la montaña os aburre. Y como no estamos aquí para aburrirnos, vamos a caminar sobre una bola de fuego. Apasionante, ¿eh? Toda una aventura. ¿A que sí? Y si yo os digo que ya lo estáis haciendo, todos los días, día y noche, camináis sobre una alfombra muy gorda, pero en realidad pisáis fuego líquido. Y es que, aunque parezca un cuento chino, nada se está quieto. Ni nada es lo que parece. Por ejemplo, se dice que cuando uno le habla a las piedras es porque está loco, y es cierto en parte, porque no es uno el que tiene que hablarles. Tiene que dejar que hablen ellas. Claro que para hablar con las piedras primero hay que conocer su idioma, pero también pasa eso con la gente, ¿o no? Esta piedra. ¿De qué me habla a mí esta piedra? A ver, ¿a ti? ¿Dizón? ¿No? ¿Y a ti? ¿A ti te dice algo la piedra? No. ¿Y a ti? ¿Por ahí no hay nada? Yo sí. Yo sí la oigo porque conozco su idioma. Me cuenta historias. Me habla de millones de años. De tormentas de viento y de lluvia. Veo cielos oscuros y relámpagos. Y animales y plantas que, como esta hoja, ¿veis la hoja? Han sido arrastrados por la tormenta. Y se han ido amontonando poco a poco hasta formar esto. Esto, que parece una piedra tonta. Nada es tonto. Nada es insignificante. El hielo, por ejemplo, es el peor enemigo de la montaña. Cuando llueve, el agua se mete en las grietas. Y al llegar la noche, se hace hielo. Aumenta de volumen y rompe la piedra. Poco a poco, la deshace. La montaña lo sabe y se queja. No puede defenderse, pero se queja. Antes de la tormenta, se oye un zumbido. Canto de abejas le llaman, porque es como un chisporroteo, como el zumbido de las abejas. Algunos dicen que es que el aire se carga de electricidad, pero a mí me gusta más creer que es la montaña que se queja. Cuanto más se sabe, más cerca se está de la magia. Esto no es mágico, pero es fantástico. Esta lucecita se llama luz ultravioleta. Con ella bajamos al fondo de las cavernas y paralizamos a los monstruos. Acercaos, acercaos todos, acercaos. Pero no solamente... Escucha tú. No solamente paraliza a los monstruos esta luz. Sirve para otras cosas. Pero para comprobarlo, tenemos que estar a oscuras. Completamente a oscuras. Ernesto, apaga la luz. Solo a oscuras se puede ver el alma de las piedras. Mira. ¿Veis? Sí. Mira este. ¿Veis? Sí. Cada una tiene el alma de un color y de una forma distinta. ¿Eh? Sí. Esta se llama axinita, que viene del griego. O sea que los antiguos griegos, cuando le hablaban a esta piedra, pues la llamarían axinita o algo así. Ten así. Toma. Manéjala tú. Pero con cuidado, no la miréis. A esta luz no se le puede mirar de frente, hace daño a los ojos. Con la gente no sirve, chavales, solo funciona con las piedras. Para la gente todavía no se ha inventado nada. Observar los brutales castigos, Buck entendió la lección. Un hombre armado de un garrote era el que dictaba las leyes. Un amo que debía ser obedecido, aunque no necesariamente amado. ¿Qué te pasa en la cara? ¿Dónde? Ah, nada, me corté afeitándome. No necesariamente amado. De este sentimiento, Buck
nunca fue culpable, pero vio a otros perros vencidos a golpes que adoraban al hombre y meneaban el rabo y le lamían la mano. Dale vos ahora. Una y otra vez. Una y otra vez al observar, al mirar. Ya sé que mirar, no soy tarada. Está bien, sí. Al observar los No puedo, no sigamos. Dale, pero otra vez. Te lo vuelvo a leer, ¿querés? No, déjame. Seguimos otro día, pero haz los ejercicios, ¿eh? Eso te va a ayudar. No puedo, no tengo tiempo. A la noche, antes de acostarte. No puedo, me duermo. Mira, Ernesto, mejor lo dejamos. Hay gente que estudia de noche y estudia cosas mucho más difíciles que leer. Hay que tener ganas, nada más. Yo tengo ganas, pero no puedo, me cuesta mucho. Soy muy burra, ya te dije. Ah, ¿y no te cuesta limpiar la mierda de los patrones? ¿Eso te gusta? ¿Vas a seguir así toda la vida? Alguien tiene que hacerlo. Pero no vos. Aunque aprenda a leer y escribir, lo voy a seguir haciendo. Yo no voy a salir de acá. ¿Quién lo dice? ¿Tu viejo? Tu viejo porque nació para esclavo, pero vos no. ¿Por qué no? ¿Porque vos lo decís? Déjame tranquila. Si leo o no leo, o sigo limpiando mierda, es cosa mía y a nadie le importa. A mí sí. A mí sí me importa. ¿Por qué? Porque sí. En forma, te felicito. Mérito de mi hijo. ¿Se da cuenta, Vallejo? Con ese matungo nos piensan ganar. Apueste, Andrada. Apueste. Está bien. Aunque no me gusta robarle a los pobres, voy a apostar. Venga, Juan. Vamos a tomar unos vinos. El amigo de Buenos Aires quiere conocerlo. No te dejes sobornar, Juan. Eso sería tirar el dinero. ¿Ya pensaron qué van a hacer con la lana, Dominici? La oferta sigue en pie. ¿No era que no le gusta robarle a los pobres? Cuando salga el precio oficial, hablamos. Cuando salga el precio oficial, se van a meter la lana en el culo. No puedo creer que nadie se guarde nada. Si se guardan algo y los descubren, quedan afuera. No vale la pena arriesgarse. Papá dice que ustedes son comunistas, engañan a la gente. Amigo, el culo está que trinca. Lo único que hacen es armar. Hay dos señoras con él. ¿Y vos le crees? Que te están poniendo a parir por el asunto del hábito. Es el que engaña a la gente. Chupa sirios, qué mierda sabrán. Ese lenguaje es poco piadoso, hermana, Gracias, don Juan. Yo prefiero no mezclar. Vamos, hombre, no me va a despreciar. Eche, compadre. Échele sin asco que hay que festejar. Luciana, ¿qué pasó? ¿Los chicos dónde están? ¿Ya comieron? Ya los traigo, están jugando.
Tráeme la capilla. A ver si está bueno. Ah, dame la caliente, la culaca, nada, ven. ¿Qué pasa? Vení. Castigos, Buck entendió la lección. Un hombre armado de un garrote era el que dictaba las leyes. Un amo que debía ser obedecido, aunque no necesariamente amado. Leíste muy bien. Entiendo lo que usted dice, hermana, pero no hay nada que justifique que usted se niegue a usar los árboles. Es elemental. Es lo que hace que su palabra sea la palabra de Dios. La palabra de Dios es la palabra de Dios, padre. Y si ellos no la oyen, no es porque yo no use hábito. Dios es para los humanos. Y antes que hablar de Dios, tengo que conseguir que vivan como seres humanos. Pase, padre. Espérenme un momento. Enseguida estoy con usted. Y esto es lo único que me faltaba a mí. ¿Qué estaban haciendo? Estábamos leyendo. Sí, claro. Cuando yo entre en la sacristía, raje. No quiero que lo vea el cura. Andrada. ¿Y Juan? Lo vi hace un rato. Andaba festejando el hombre. ¿Están apostando, señores? Aljengibre. 10.000 aljengibres. ¿Nadie la emparda? La guitarra me llevo los perros. ¿Qué estoy diciendo? Ahí viene. ¡Me llevo los perros! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! No pasa nada, ¿eh? Traen a Dumas. Este es Dumas. La hizo buena entrada, ¿eh? Yo no hice nada, se mamó solo. No estoy mamado. Estoy contento. Sí. Y aunque esté mamado, a Zamora le gano igual. Con cuidado. Muchas. Qué cagada que mandaste, Juan. Vendí el rancho, don Mario. Le vendí todo al forastero. ¿Cómo no voy a festejar? Ayúdeme, yo puedo. No. Dejate de joder, hombre, no. Se suspende la cuadrera. La dejamos para otra vez. ¿Y no hay nadie que pueda correr? Ernesto puede correr. Y ganar. No lo dejes, Mario. No, claro que no. Esto no es para chicos. ¿Qué pasa con Hans? Es flaquito, pero sabe montar. Qué cachonda eres, Sor. No. No contéis conmigo. Es mejor que yo. Mejor que Zamora y que cualquiera. Bueno. Parece que está decidido. Está decidido que no corro. No puede correr, es amigo de Andrada, no puede correr en su contra. Empleado, solo empleado. Anímese, Mayer. Si gana, lo despido. Pero no se preocupe, no puede ganar. Esto es para los gastos. El resto a las patas de Dumas. ¿Sos loca, Nel, del dinero de la cooperativa? Cuéntelo, Andrada. A ver si la emparda. No hace falta contarlo.
la empardo. Seguimos sin jinete. ¿Quién lo monta? Mario. ¿Cuáles son las reglas del juego? Llegar primero. Vale. Tenga cuidado, doctor. Se me puede escapar un talerazo, ¿eh? Que te folle un pez. Hijo. Sí, hermano. ¡Ya! Este es en Bavia, Arnie. Ven y ayúdame. Móvete, Ernie, ¿qué te pasa? ¿Estás dormido? Papá. Sí. ¿Puedes hablar con mamá? Claro que puedo, pero decime de qué. ¿Te mandaste alguna cagada? Estaba con Luciana en la iglesia y Nelda nos encontró. ¿Y? Y nos echó. Estábamos detrás del altar. Entró con el cura y... ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué estaban haciendo? Nada, leyendo. Pero Nelda no se lo creyó. Y seguro que le iban a alcahuetear a mamá. ¿Leyendo? Sí, de verdad. Está bien. Yo hablo con ella, deja. Estoy haciendo un té. ¿Alguien quiere? Bueno. ¿Y Nelda qué tal? ¿Cómo anda? ¿Quería algo? Bien. Vino a charlar un rato. La vi medio preocupada. ¿Le pasa algo? Nada. Cosas de mujeres. Cagón. Nelda no es una alcahueta, boludo. También me dijo que están las vacunas. Están en el hospital de San Luis. Hay que ir a buscarlas. Por fin. Che, por fin una buena noticia. ¿Cuándo vamos? El sábado. ¿Mm? Nos quedamos el sábado y el domingo. ¿Qué les parece? ¿Vamos a ir al cine? Claro, por supuesto, sí. Yo no puedo. Tengo que ir a las Salinas. Lo que realmente me atrae de vos, Ana, es esa euforia juvenil.
Esas ganas de vivir que tenés. Sacudite la mufa. El viernes vas a las Salinas y el sábado nos vamos a la capital. Orden del médico. No se discute. Nada, Ernie. No te preocupes. ¿Está roto? No, pero faltó poco. Con que lo tengas unos días quieto ya va a estar bien. Hasta que te la vuelvan a dar. Porque esto no para. Hasta que nos echen de aquí no para. Bueno, que no paren. Ya me echaron una vez, no me echan más. Pero la cosa es conmigo, vos no sos judío. Y yo ya estoy un poco cansada de jugar a los héroes anónimos. No es con vos, Ana. Se hacen los nazis por joder. Esto fue cosa de Andrada, para presionar para hacernos vender la lana. ¿Y qué vas a hacer? Romperle la jeta, guacho de mierda. Para que te meta en cana, ¿eh? Eso es seguirle el juego. Si no tenés ninguna prueba contra él. Ernie, anda a dormir. En 2 horas hay que estar arriba, dale, vamos. Hagamos una cosa. No digamos nada a nadie. Que la cooperativa no se entere. Muy bien, ¿eh? Te portaste, varón. Voy a cuarear las ovejas y a tapar la pintada. ¿Ahora? Antes que la vean los chicos. ¿Te puedo ayudar? ¿Eh? Voy a preparar la cal. El miedo funciona, Ana. Sabemos cómo. Se corre la voz, uno se entera y se va a cagar en las patas y va a querer vender ya. Bueno, cambia esa cara. Prepara unos mates. Ya pasó todo. Estoy cansada, María. Ven, anda a acostarte. Estoy harta, estoy hasta los cojones. Todo esto es al pedo y no sirve para nada. No tenés máquina ahora, Ana. Estoy con los enfermos y estoy en otra. Tengo que ir a las Salinas, pero no quiero ir. ¿Qué les digo? ¿Que se van a curar? Sí, yo sé que no se van a curar. Si a la larga todo sigue igual. ¿Qué le digo al que se mama todos los días? No, hombre, no tome, el alcohol hace mal, se está matando, no se mate, la vida es linda. Por favor. Encima siguen pariendo y trayendo hijos a este mundo de mierda. ¿No lo ven? ¿No se dan cuenta? Yo creo que sí que se dan cuenta, Ana. Pero también te ven a vos y eso les hace pensar que no todo es una mierda. ¿Eh? Dale. Anda, acostate, anda. No es un buen momento para hablar de esto. Anda, anda. En el viaje charlamos. No, no voy a ir. Vayan ustedes, yo quiero quedarme sola. Ana, no puedo manejar con este brazo. No sé, pero no me obligues, por favor. Déjame estar sola. ¿Qué haces acá?
Te volviste loco, nos pueden ver. ¿Por qué viniste hoy? Era el sábado. Me voy a la capital, por eso. Te vine a avisar. ¿Te vas qué, a vivir? No, a pasear. ¿Qué a vivir? El lunes vuelvo. Te traje más ejercicios. Así no perdés la clase. Hacelos, ¿eh? Está bien, ahora andate, que no te vean. Chao. Te veo el sábado. El otro. ¿Llevas todo? Sí, todo, sí. ¿Llevas plata para el hotel? Todo, llevo todo, sí. Ahí está. Bueno, cuídate, ¿eh? De noche será con tranca y no abras si oís algo raro, ¿estamos? No va a pasar nada. No van a insistir tan pronto, pero o si las moscas, ¿eh? Si hay tormenta, no te asustes de los truenos. Y si te quieren violar, relájate y goza. No seas guacho, no me das miedo. Pásenlo bien, ¿eh? Cuídate el brazo. Y cuídalo, Ernesto. ¿Trajiste el cepillo de dientes? Espera, que lo traigo yo. Todo esto porque es único. Si fueran cuatro, sería diferente. ¿Cuatro cepillos? Tienes razón. Las madres judías son peores que las tanas. Mi vieja era igual a Ana. ¿Por qué no tuvisteis más? ¿No vinieron o no quisisteis? No quise. Buscamos el segundo, pero tardó demasiado. Después ya no quise. Tengo 52 años y una marcada tendencia familiar a crepar jóvenes. Me da miedo no verlo crecer, no estar ahí para protegerlo. Me da miedo con Ernesto, imagínate con un recién nacido. ¿Qué nos olvidamos? ¿Qué traes ahí? Ropa. No voy a estar 2 días sin cambiarme. Soy loca, pero muy limpita. Desde la mañana hasta la noche en la capilla de Valle Bermejo. Yo le querría pedir a la gente que vaya, que es importante que lleve a sus chicos porque hace falta vacunarlos. Vamos a tener una camioneta, no, perdón, 2 camionetas porque un amigo español nos va a echar una mano. Que van a llevar y traer gente desde los pueblos vecinos. Ahí tenemos entonces, domingo 25, vacunación masiva de Sabina y Triste. Para todos los habitantes en la capilla de Valle Verde. Necesitamos zapatillas, bajapolvos viejos, leche en polvo, alcohol, gas, venden. Todo lo que puedan mandar, tiene vida. No es que me guste pedir limosna, pero bueno, no tenemos otra. La situación es grave. Está bien, este. Ay, hoy no. Sí. No, no, el Wayne, John Wayne, ese es el mejor. Pero, por favor, es un facho. ¿Pero qué facho? ¿Habéis visto a alguien capaz de enfrentarse a 20 tíos armados hasta las orejas, que se salían de las botas para matarlo? Y él, escapar con el caballo marcha atrás. Y, sin embargo, hacerte creer que el más peligroso era él. Podía estar borracho, apaleado, derrotado, enamorado. Pero nunca, nunca perdió la dignidad. Pero no puedo creer que le gusten las películas de cowboys. A mí también me gustan las películas. Claro que sí, chaval, vamos. Muy bien, sí, señor. El cine tiene que ser más grande y más importante que la vida. Y el más grande y el más importante. Este lugar es carísimo. Si es bueno, entramos y se acabó. No miréis los precios, yo invito. Pero Hans, has estado invitando todo el día, hombre, está bien. Bueno, ¿eh? Entramos con una condición. Pago yo. Son mis dietas, coño, no pago yo. Paga mi amigo Andrada. Con permiso, señora. Oye, digo, nos tomamos una copa. ¿Otra? La penúltima. La del estribo. Eso esta es. Vez sí invito yo. Vale. Oiga, ¿está abierto el bar? Sí, señor, toda la noche. Muy bien. La 460. Una copita y subo. ¿Tenés cigarrillos?
gracias. Tienes un... Ahora vengo. ¿A dónde vas? ¿Lo van a seguir? Son las 4 de la mañana. Me parece que a los dos les hace falta dormir. Lo acompaño hasta su cuarto y vuelvo. No, 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 si es por eso no, que yo me oriento. Es más arriba. ¿Eh? Te falta un piso. Es un piso. Yo te acompaño. Por ahí. ¡Bueno! Ya vengo. ¿Y a vos quién te va a traer? Le traigo yo. No te preocupes. Joder, cómo están los dos, ¿eh? ¡Faín! ¡Faín! Resulta que va un tipo remamado a la Puerta del Sol y le pregunta a uno que está ahí. No, 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 no. Oiga, no, no, que era noche vieja. Que era noche vieja y estaban comiendo las uvas. Que en Madrid se comen las uvas con bueno, en la casa de los... Tiene un tío que está perdido, pero perdido, ¿no? Y le pregunta a otro, ¿me hace usted el favor de decirme dónde estoy? Y el otro... El otro le contesta, coño, pues en la Puerta del Sol, y dice, tío, no, no, país, 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 país. Nos van a echar. Váyanse, me hacen el favor. Yo enseguida vengo. Preferiría que no. Si mamaron juntos, quédense juntos hasta que se les pase. Los borrachos me caen muy pesados. Un momento. No tienes ningún derecho a hablarle así. Es un tío cojonudo. Es un frontera. Borracho o vencido, un frontera nunca pierde su dignidad. Hablo en serio. Estoy como estoy, pero sé lo que me digo. Es un fuera de serie. Y tú también. Eres una mujer maravillosa. No la dejes solo. Te quiere mucho. Y yo también. Os quiero. Tengo sueño y hambre. Falta poco. En mi bolso hay galletitas. Toma aire, despabilate, que manejar sola es muy aburrido. Los copilotos tienen la obligación de hablar. Y esos dos tienen para rato. ¿Alguna vez te emborrachaste? No puedo. Cada vez que tomo demasiado me siento mal, vomito y después me duermo. La parte divertida me la pierdo siempre. ¿Por qué es divertido? No, a veces es divertido. Si te da la tristeza, puede ser muy triste. Se pierde el control. Uno se atreve a decir cosas y a hacer cosas que nunca hizo. Como la luz de las piedras, se puede ver el lado oculto de la gente. Puede ser muy desagradable, pero también puede ser maravilloso. Ya lo vas a descubrir solo. No me gusta tomar. Ya te va a gustar, sos muy chico todavía. Las leyes de la genética no fallan nunca. Y eso que está ahí atrás es tu padre.
Tengo que ver a la doctora. Es urgente. ¿Le pasó algo? No, ¿qué va a pasar? Tengo que ver a la doctora. ¿Qué pasa? Doctora, ya, doctora, por favor, ¿me puedes llevar hasta el pueblo? Un momento, don Gregorio, que estoy atendiendo. Bueno, pero cuando termine, ¿me puedes llevar? No hay problema. Se lo ve muy guapo. ¿Se va de fiesta? Vendí el rancho, doctora. Ahora me voy a firmar los papeles. Me lo compró el amigo del doctor Andrada, ¿vio? Ese de la capital. ¿El que le compró a Juan? ¡El mismo! Va a tener que esperarme un rato. Vendí el rancho, Isidoro. Me voy a vivir a la capital. Perdone usted, Su Alteza, que interrumpamos vuestras profundas meditaciones, pero hemos traído las vacunas para vuestros fieles vasallos. ¿Qué haces aquí afuera? ¿No tiene frío? ¿Cómo les fue? ¿Les entregaron las vacunas sin problema? Sin problemas, porque al final yo también fui... ¿Con Hans? Con Mario y con este. Lo pasamos muy bien. Sí, me imagino. Qué mufa, nena. ¿Qué te pasa? ¿Cómo? Me ascendieron. Me mandan a Roma a hacer un curso por un año y luego a Buenos Aires a un seminario a formar novicias. ¿No podés decir que no? Soy monja, Ana. Hice votos de obediencia. Anda adentro, lleva las vacunas. Déjalas en la sacristía. O detrás del altar. Sabes dónde te digo, ¿no? Sí. ¿Sabes cuándo te vas? ¿Te dijeron? No, no sé. Puede ser un mes, dos. Cuando llegue mi reemplazante. Alguna momia que no se va a sacar el hábito ni para dormir. Si dejas de ser monja, te puedes quedar. Ganas no me faltan, pero no puedo. Ya vas a poder. Déjamela a mí. No les gusta nada lo que estoy haciendo. Nunca les gustó, pero el informe del cura los decidió. El hijo de puta dice que soy anarquista, apóstata y anticlerical. Menos linda todo. Ahí se equivocó porque linda sos. Pero en todo lo demás tiene razón. Si no fueras monja, no te jodería. Al contrario, sería un elogio. ¿A dónde va, gaucho? ¿Se me ha perdido? Vengo a ver al señor Zamora. Le tengo que avisar que mañana son las vacunas, en la capilla. Me parece que no está. Salió temprano. Bueno, es igual. Alguien habrá. Le dejo un mensaje. Adiós. Todos. Hago como vos dijiste. Cuando todos duermen, me levanto y estudio. A ver si están bien. Está muy bien. Vas muy bien, Lu. Yo no sé por qué nunca enseñé, pero me parece que te falta muy poco para poder leer y escribir lo que quieras. Cuando sepa qué va a pasar. ¿Vas a leer y escribir? Ya sé, tonto. Digo con vos, si te voy a ver, si vas a seguir viniendo. Si vos querés, sí. Bueno, ¿te leo lo que me marcaste? Bueno. Huck aprendió a quitarse con los dientes el hielo que se acumulaba. Lu, ¿está muy mal? Me parece que te quiero.
Mejor te vas, es muy tarde. ¿Por qué te enojaste? No estoy enojada. ¿Entonces qué te pasa? Que yo sé que no vas a venir más. ¿Por qué decís eso? Si ya te dije que voy a venir. Ya sé que lo dijiste. Pero no vas a estar, te vas a ir. ¿A dónde me voy a ir? Yo sé que te vas a ir. Vas a volver a la capital. Porque vos no sos de acá. Sos de la capital. Y los de la capital siempre se van. Salvás de que te deje el lomo marcado. Te vas a ir por donde viniste, pero no te quiero volver a ver. ¿Entendés? Si tenés ganas de coger, anda a cogerte a una de las tuyas, pero a mi hija la dejás tranquila. ¿Está claro? Y ahora te vas. ¡Te vas, mierda! Anda con papá, dale, apúrate. ¿A dónde va? Hablar con Andrada, acompáñalo, no dejes que se meta en líos. ¿A la estancia? Pero mamá está clasificando las piedras. Déjalas para después, dale, dale, apúrate. ¿Está Hans? Mejor. Quédate a casa enseguida. Voy con vos. ¿Por qué no te vas a ver a Luciana? ¿Qué tal, Zamora? ¿Cómo anda eso? ¿Qué es lo que quiere, maestro? Charlar un poco, si se puede. No tenemos nada de qué hablar. Con usted no, con su patrón. No sé qué tiene que ver el patrón. No sé qué mentira le habrá contado este mocoso. Pero no me interesa discutir con usted. Lo que dije lo mantengo, no lo quiero ver por aquí. Así que hágame el favor, se lo lleva. Por un rato lo va a tener que ver porque está conmigo. Y no se va. ¿Le quedó claro, Zamora? A menos que nos quiera echar a los dos. Voy a entrar a hablar con su patrón. A mí tampoco me interesa discutir con usted. Me parece que esta vez sí te mandaste una cagada. No hice nada, te lo juro. Déjame que te cuente. Ahora no, en casa hablamos. No toques nada, nene. Tómalo despacito, que es del bueno. No tengo para dar para el whisky. Me hubiera dado Nacional de Reta, era lo mismo. Antes de que empecemos a regatear, quiero decirle que el precio bajó. Cosa del mercado. Mala suerte. Pero yo no vine a hablar de la lana. ¿Qué pasa con la tierra, Andrada? Se anda comprando todo usted. La del viejo Gregorio, la de Juan, la del cabezón Eliseo. Y dicen que son más. Son tierras que no sirven para una mierda. ¿Para qué las quiere? Yo no compré nada. Déjese de joder, Andrada. Déjanos solos un momento, nene. Anda a jugar. Quédate, Ernesto. Los chicos hablan demasiado. Ya no es un chico. Yo no pienso decir nada que no pueda oír. ¿Usted sí? No sé muy bien qué quiere saber, Domenici. Ni sé por qué se mete en lo que no le importa. Me importa que no caguen a mi gente. Pues si nadie caga a nadie. Usted, los zurdos, siempre piensa que los empresarios somos todos ladrones. Plusvalía. Explícale en qué consiste eso de la plusvalía. Ya lo conoce. Vive de eso. De eso y de comprar los peores terrenos de la provincia. Hablemos en serio, maestro. Un cliente de Buenos Aires le encargó a mi amigo, le compré unos campos para hacer un country. Con pileta, con todo. Turismo de fin de semana, ¿qué tiene de malo? Tiene de malo que no le creo. Problema suyo. Ni country ni puñetas. ¿Eh? Ni country ni puñetas. Complejo hidroeléctrico, una presa, vamos. ¿Te acuerdas de aquellos planos que te enseñé? Un proyecto antiguo que se abandonó. Ahora se va a hacer con capital español.
Por eso estoy yo aquí. Ni petróleo, ni country, ni leches. Usted va a estar por poco tiempo aquí. Su contrato dice expresamente que no puede hablar del proyecto. Ah, coño, es verdad, se me olvidaba. ¿Y por qué habrán puesto eso? ¿Será para ganar tiempo y poder comprar estas tierras de mierda que además se van a quedar debajo del agua? Te estás pasando, gallego de mierda. Ay, niños, por favor. ¿Cuál es el negocio? ¿La expropiación? El gobierno está obligado a expropiar estas tierras. Pero va a pagar más. Bastante más de lo que ha pagado aquí mi amigo por ellas. Eso está por verse. Menos mal que no estaba cagando a nadie. ¡A nadie! Esto es absolutamente legal. Y si no cree, vaya y denúncielo. Ellos venden, yo compro. No estoy perjudicando a nadie. Yo arriesgo mi capital para hacer un buen negocio. Pero si sale mal, el que pierde soy yo. No sé si ya compró todo o si le falta. Voy a hablar con la gente, por las dudas, para que usted no siga arriesgando la guita. Hábleles a ver qué pasa. Dígale que no vendan, dígale que espere que los expropien, dígale que hace 30 años que se está por construir la represa y no se hizo nunca. Esta vez se hace. Mañana sale un decreto y se para todo. Pero está bien. Vaya y dígale que esperen. Dígales que a lo mejor el gobierno les paga en bonos o en cuotas a 5 años. Yo voy con usted. Les pongo la guita sobre la mesa y vamos a ver a quién le hacen caso. Le va a salir más caro. Yo tengo resto, ellos no. Se están cagando de hambre ahora, hoy. Pero está bien. Vaya y dígale que esperen. Se lo voy a decir. Usted se me quedó en la utopía, maestro. También les voy a decir que usted es un reverendo hijo de puta. No sé por qué, pero me da la impresión de que ya no vamos a ser bien recibidos en esta casa. Vos sabías esto desde el principio, Gaita, podías haber dicho algo. ¿Para qué? ¿Para que me pusieran de patitas en la calle? Yo soy geólogo, no Jesucristo. Me encargaron un trabajo, lo hago y punto. Lo demás no es asunto mío. Está bien. Ni siquiera eres propietario. ¿Por qué te iba a avisar? Además, una cosa, Andrada tiene razón, no podéis hacer nada. ¿No? ¡No! Que esto es el sur de Río Grande, coño, a ver si te enteras. Y que además me quedé en la utopía. Escucha, que te quede claro una cosa, yo soy un mercenario. Habías dicho geólogo. Donde me pagan, allí voy. Y las que mejor pagan, las multinacionales. Si te portas bien, por supuesto, si no, olvídate y dedícate a otra cosa. ¿Y ahora qué cambió? ¿Cómo que qué cambió? ¡No cambió nada! Le tapaste la olla delante de Andrada. ¿Eso es portarse bien? Bueno, un mal día lo tiene cualquiera. Se nos va toda la mierda, Ernie. Quieren hablar con vos. ¿Dónde? En el galpón. ¿Las reuniones son para hablar? ¿Quién se anima? La cosa está muy mal, don Mario. Hay que vender esto. La gente no aguanta, estamos sin nada. Queda poco, pero algo queda. Unos días más tiramos. No queremos pasar hambre. Hicimos la cooperativa para no pasar hambre. No solo por eso. Cuando cada uno andaba por su lado, ¿qué pasaba? Sí, señor, sí, patrón, y a joderse. Compraban todo el almacén de Andrada y pagaban lo que él decía. No pagaban, le quedaban debiendo y así los tenía agarrados de los huevos. Hasta que se juntaron. ¿Qué teníamos cuando empezamos? No teníamos nada. Las huertas nada más. ¿Y qué hicimos? En lugar de comerse cada uno lo suyo, lo juntamos y lo repartimos entre todos.
Pasamos 6 meses antes de comprar a los mayoristas, pero igual nos arreglamos. No teníamos la panza llena, pero tampoco había hambre. ¿Por qué no podemos hacer lo mismo ahora? Podemos, pero no estamos como al principio. Ahora tenemos la lana y la podemos vender. Si nos dan un poco menos, mala suerte. Igual nos arreglamos. Yo creo que estamos a punto de ganarla. Me parece una cagada aflojar ahora. Bueno, yo soy yo. La mayoría decide. El doctor Andrada dice que si no le vendemos ahora, después no compra. Nos llamó y nos dijo. Así que ahora es doctor otra vez. Anduvieron por la estancia. Quería saberlo enseguida. Yo anduve preguntando y están todos de acuerdo, don Mario. Falta usted nomás. ¿Hablaron con Nilda? Mi hermana dice que no, pero ella se va, dice. Los que nos quedamos somos nosotros. Yo también me quedo. Y no estoy de acuerdo. Andrada nos quiere meter el dedo en el culo y aunque sea doctor, yo no me dejo. Si lo dejan ganar ahora, va a ganar siempre. Eso es lo que yo pienso. Eso es lo que pensaban ustedes hasta hace unos días. ¿Me equivoco o ya le dijeron que sí? Parece que va a parir de un momento a otro. Ya ha roto aguas. Tranquila, Elsa. ¿Cada cuánto le vienen los dolores? Sí, pasen la ambulancia que la lleve al hospital. Ernesto, tráeme mis cosas y decirle a papá que venga. Pero está en la reunión. Decirle que es urgente. Venga, lo llevo yo. Nelda, ¿vas a poder sola? Por supuesto, falta poco. Suerte. ¡Papá! ¡Papá! ¡Ya acá! ¡Andá para adentro! ¿A dónde va? ¿Qué pasó? Nada. Voy a ver si Neta necesita ayuda. ¡Andá adentro! ¡Ya vuelvo!
Mamá, anoche... Ya sé todo, Nelda me contó todo. ¿Tu padre? Adentro, en el dormitorio. ¿Los chicos? ¿No hubo clase hoy? No, les di de comer y los mandé de vuelta. Gracias por todo. No fue culpa tuya. ¿De acuerdo? ¿Qué pasó? ¿Llegaron a tiempo? El niño nació muerto. Anda, ve con tu madre, no la dejes sola. Le voy a entregar los certificados a los que aprobaron séptimo. En realidad, ninguno se lo merece. Hablando en serio, cada uno hizo lo que pudo y dio lo mejor de sí. Si aprendieron mucho o poco, no importa. Aprendieron a pensar y a convivir, eso es lo que vale. Toma, Esteban. No pierdan los certificados, ¿eh? Cuando vayan a pedir trabajo en la represa, les van a servir para que les paguen un poco más. No mucho, pero un poco más. Toma, Rita. ¿Eh? Roque, vos. Felicidades. Igual, Jorge. Cuídense, ¿eh? Cuando terminen las clases, no dejen de venir. El comedor está abierto todo el verano, ya lo saben. Henry, vení. Sentate, vení. Estuvimos hablando con mamá de vos, del colegio, de qué va a pasar ahora, bueno, de todo eso. Todavía te falta todo un año para entrar al secundario, pero sería mejor si desde ahora sabemos qué vamos a hacer. ¿En serio te gustan las piedras? ¿Querés estudiar geología? Me gusta, qué sé yo. También me gustaría ser maestro. Para cualquiera de las dos cosas tenés que estudiar. Eso es lo que me pudre. A vos no te gusta que te manden, ¿no? Cuanto más sepa, menos te van a mandar.
En San Luis hay un colegio nacional, pero es un lío. No podés ir y volver todos los días. A una pensión no vas a ir. Son muy pibe. Pupilo, me vengo los fines de semana. Pupilo es con los curas. No hay otra. No, gracias. Lo mejor es que vayas a Buenos Aires. Terminas allí el primario. Y con suerte conseguimos uno que también tenga el secundario. Así ya seguís en el mismo colegio. ¿Me voy solo a Buenos Aires? Con mamá. Se van apenas terminen las clases. Van a parar en casa de la abuela hasta que mamá consiga un laburo y se pueda alquilar algo. ¿Y vos no venís? No puedo, Ernie. No puedo dejar todo esto. Cuando uno encuentra su lugar, ya no puede irse. Pero igual nos vamos a ver seguido, una vez por mes o más. Yo voy para allá o ustedes vienen. No me vas a extrañar. No quiero irme. Ya lo sé. Yo sé. Va, anda. Guarda la bandera, anda. La hija de Zamora me ha dado esto para ti. Lo siento. Échame una mano. Si tuvieses unos cuantos años más, nos iríamos por ahí de copas. Y acabaríamos debajo de una mesa, llorando por las mujeres que hemos perdido. No te preocupes. Dicen que lo importante es amar, y no que te amen. Los que dicen eso son unos gilipollas. Lo que me jode es que ni siquiera existe la chance de decir, bueno, por ahí no es así. El equivocado soy yo, pero no. Siempre pasa igual. Aquí, en España y en todas partes. No, no. ¿Cuánto tardan en hacerla? Bueno. 5 años, ponle 7. 7 años de buena vida, buen sueldo, casa nueva, comida. Y después, ¿qué nos hace volver?
Cuando se termine la represa y la Tulsaco se pire, ¿quién les dice que vuelvan a las ovejas, a la huerta, a la cosecha? No. No pueden volver. El lugar que era de ellos cambió, ya no existe más. No está. Para terminar en Buenos Aires, siendo changas de lumpen, viviendo en una villa miseria. No te quejes, ha valido la pena, coño. Ya verás, dentro de 7 años habrá gente, mucha más gente, dispuesta a luchar por la causa. Usted se me quedó en la utopía, Gaita. Me está haciendo falta un poco de aguardiente. No jodas, que estoy a punto de decir tontería. Nadie notaría la diferencia. Tú sí, porque me pongo lascivo y me da por las vírgenes. Menos mal, tenía miedo de que se te diera por las monjas. Ernesto, ¿a qué hora llega el tren el sábado? A las 9:30 y sale a las 10. Bueno, pues no vayas a la estación, que ya tienes cliente. Pásate por el hotel a eso de las 8. ¿Y a dónde vamos? Yo, a Madrid. ¿Te vas? ¿Y ahora lo decís? ¿Terminaste tu trabajo? No, todavía me queda un mes de contrato, pero han preferido pagarme y que me vuelva a casa en lugar de quedarme por aquí incordiando. Bueno, armando quilombo. Si vuelven los milicos, esta es vuestra casa. Y si no, también. Daros una vuelta por allí, alguna vez. Yo voy a estar cerca. Total, 2 horitas de avión. Un fin de semana conmigo y te devuelvo al convento que no te va a conocer ni la madre superiora. Te vamos a escribir. Claro. Claro, contadme cómo va todo y cómo estáis. No prometo contestar, que para esas cosas soy un desastre. No jodas, Gaita, unas líneas. La dirección es fácil. María Dominici, Valle Bermejo, San Luis y llega. Chao, Gaita. Cuídate. Tú también, maestro, cuídate. Cuídate y no te pelees mucho. No, quietos aquí, quedaos aquí. Prefiero recordaros así como estáis. Y no ir fuera, agitando los brazos como tontos. ¡Adiós, adiós! No. Hermana, te va a costar trabajo, pero procura olvidarme. Ha sido un placer conocerte. Y espero que cuando nos volvamos a ver, el placer sea aún más profundo. Chao, loco. Suerte y buen viaje. Cuando volvamos a vernos, vas a tener que cumplir todas las cosas que estás prometiendo. Haré lo que pueda. Señora, con mi mayor respeto. Toma, esta es la dirección de mi abuelo, para que nos escribas ahí. No hace falta. De la abuela. ¿Por qué le va a escribir si no la conoce? ¿No nos vamos? No. ¿Del colegio a dónde voy? Yo qué sé. Tenemos un año para pensarlo. En un año a lo mejor lo convencemos a tu padre y nos vamos todos juntos. ¿Alguien quiere café? Todavía no. Está caliente. Gracias. Paso. Creo que me voy a tomar una grapa. Yo también. Idem para mí. ¿La puedo probar? Un culito nomás, ¿eh? Señor, por favor. Hay que hacer la cola. Para anotarse hay que hacer la cola. Pero sos muy chico, no creo que te den trabajo.
No busco trabajo. Vengo a ver a Hans, a Mayer Plaza. En la 13, por la derecha. Gracias. Entonces. Tres personas. Listo. ¿No me dejo nada? Seguro que sí. Siempre se me olvida algo. En cada hotel me dejo un recuerdo. Te falta la luz. Esto es para ti. Tómalo. Si se descarga la batería, la enchufas a 220. Y acuérdate, ¿eh? No apuntar a los ojos. ¿Vale? Vámonos. ¿Y las valijas? ¿No llevamos las valijas? Ya se encargarán ellos. Vámonos. ¿Y yo qué llevo? ¿Cómo que a mí? ¿A qué coño vas a llevar? ¿No? Digo yo. Hala, sal. Vamos. Que es la última, vale. ¡Su! ¡Su! Un último favor, no. No esperes a que se vaya el tren, ¿vale? Vale. Gracias por la luz. Y a ti por el viaje. Adiós, chaval. Adiós. Hans anda por Estados Unidos, en Texas. O andaba. Aunque tenía ganas de quedarse a vivir. Por lo menos eso decía cuando mandó la última postal, hace como 2 años. En cuanto volvimos a Buenos Aires, mamá enganchó un laburo en un hospital. Trabaja demasiado y nos vemos poco. No es por la guita, yo también trabajo y más o menos nos arreglamos. Yo creo que trabaja mucho porque no quiere tener tiempo para pensar. Todavía le cuesta creer que vos no estés. Habla de vos con bronca, como si el infarto hubiera sido culpa tuya. A mí también a veces me da bronca no tenerte al lado para poder hablar con vos. A veces nos haces mucha falta, viejo. Después que pasó lo tuyo, en 10 días liquidamos lo poco que teníamos y nos fuimos a Buenos Aires. Yo terminé el primario en un colegio que tenía secundario, como vos querías. Las piedras todavía las tengo, pero no me dio por ese lado.
me dio por la medicina. Ya estoy en tercer año y ahora me presenté a una beca y me salió. Me voy a España. No sé muy bien qué voy a hacer cuando se me termine la beca. Puedo buscar trabajo en Europa o, no sé, volver a Buenos Aires si la cosa mejora. Me gustaría que me dijeras cómo hace uno para saber cuál es su lugar. Yo por ahora no lo tengo. Supongo que me voy a dar cuenta cuando esté en un lugar y no me pueda ir. Supongo que es así. Ya va a aparecer. Todavía tengo tiempo de encontrarlo. Thank you.